Cómo no, mi comandante, ya le vamos a entregar, vamos a darle la palabra a Oralia para que ella misma sea la que pueda darle digamos, mostrar el apartamento que a partir de este momento ella va a tener junto a su familia, solamente para indicarle, mi comandante, que nos encontramos en este momento en el lote A de acá del arsenal, que está totalmente culminado y que es el que estamos entregando en este momento, que es esta parte, la parte más cercana, digamos, al arsenal en este sector. Y por supuesto los lotes B y C que están en proceso de culminación y que aspiramos entregar para el próximo año, si Dios quiere, a más tardar en el primer trimestre del año 2012. Vamos a pasar entonces con Oralia en este momento para que ella pueda mostrarle, mi comandante, cada uno de los espacios con los que cuenta la vivienda. Oralia. ¿Le va describiendo el apartamento, comandante? Ve, presidente, los cuartos. Ah, aquí va a ver mi hija. Aquí va a ver mi hija, presidente. Tengo una niñita y tres varoncitos. La otra, a dormir mi niñito que tengo incapacitado y mi niñito chiquitico. Los tres varoncitos y mi única. ¿La habitación principal? Para mí y mi esposo. Ajá, por acá. Ah, esta es la habitación. ¿La habitación principal? Para mí y para mi esposo. Sí, con su baño adentro. Bello, precioso. ¿Un apartamento de cuántas habitaciones? De tres habitaciones. ¿Tres habitaciones? ¿Dos baños? Dos baños. ¿La cocinita? ¿Sala comedor? Sala comedor. ¿Qué más? Bueno, mi comandante, estos son los apartamentos que está entregando la Revolución Bolivariana. Apartamentos de 74 metros cuadrados, con tres habitaciones, dos baños, sala comedor. Y además de eso, mi comandante, es bueno decir las áreas con las que va a contar este conjunto residencial, que va a tener tres escuelas básicas, va a contar con un liceo, cinco Simoncitos, va a tener un CDI acá en el área del arsenal, en este conjunto residencial, de igual manera áreas deportivas con más de 26 mil metros cuadrados para deporte, canchas múltiples y una inversión que se ha venido haciendo acá de unos 7 mil millones de bolívares fuertes. Con esto, mi comandante, bueno, nos despedimos desde acá del estado de Aragua, informándole que con esta entrega llegamos a 5.481 viviendas entregadas este año en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela. Y para el 2012, acompañando desde ya la meta que usted nos ha fijado y por supuesto con las mejores condiciones que en este año vamos seguramente no solamente a cumplirla, sino también a superarla. Adelante, mi comandante.